Okay, good evening to everyone. We're going to start in a moment. Just give me 1 minute. I have to set up some things here on my computer. I'll be back in a minute, okay? Okay. Okay, I'm back. Okay, guys, as yesterday, we're going to be working on activity first before starting the video conference. Tonight, we're going to be solving a puzzle. I will tell you what we're going to do. So, but before going there, I want to ask you, did you create the conversation? Yes, no. Yes, no. No, teacher. Yes. You didn't have none. Yes. Some of you, yes. Okay. Okay, very good. So the ones who created, I will ask your name because we are going to do an activity using those conversations. I will explain you later to what we're going to do. So so keep it near to you because we're going to use it. Okay, so let me share with you my computer, my screen. Okay. Can you see my screen?
So can you see my screen? ¿Pueden visualizar mi pantalla? ¿Sí o no, chicos? No. 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 Second. ¿Y ahora? No. 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 Ahora sí pueden visualizar. Yes. 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 Okay. Here I have an activity for you. And it says Mr. Park's class visit a castle. This is a story that we're going to read. I will share with you the link. Okay, just give me a second. Please go to the link, and then we're going to be answering the puzzle that I said. Just give me a second. Do you receive the link? Yes. Okay, there you have. So go to the link. There you are going to find this story. It says Mr. Park's class visit a castle. You are going to have 3 minutes in order to read the whole history. Okay? I mean the whole story. And after that, you are going to be answering these questions. I'm going to share it to you right now. This one. Okay, and there we have an example of what we are going to do. It says, the children are learning about a castle in history at school. Mr. Park is Paul's history teacher. The questions here are, Mr. Park and the children went to a castle. So try to identify what are the missing words that we need to add to each of the sentences, okay? Is it clear what we are going to do? ¿Está claro qué es lo que vamos a hacer? Yes. Okay, aquí tenemos nosotros 7 oraciones. Esas son todas. Okay, aquí está. Joel, Benjamín, dígame. Buenas noches, profesor. Quería ver si alguien me puede ayudar enviándome el link al grupo. Ah, sí. No sé si alguien tenga acceso al WhatsApp web que puedan enviarnos el enlace, por favor. Veo que veamos. Alguien ya lo envió, al parecer, ¿verdad? Yeah. ¿No? Sí, sí, aquí está. Gracias, Ben. Thank you very much. Ah, no, perdón, no es... Es...
No logro identificar quién es la persona que comparte el enlace, pero muchas gracias. Okay, guys, me regalan un segundo, voy a ir por el cargador de mi computadora, que está a punto de apagarse. Okay. Hola, okay. Ya estoy de regreso. ¿No ha habido ninguna pregunta de momento? ¿Ya completamos el ejercicio? ¿Sí? ¿No? No. No.
Okay, guys. So let's start with the first one. I don't know if you had completed yet. If you complete it, just let me know the answer, okay? Vamos a iniciar con la oración número uno. No sé si ya lo completaron. Si no, pues tratemos de hacerlo. Y los que ya lo completaron, pues vayan dándome la respuesta. La número uno, donde dice, Mr. Park and the children went in a... What sorry? Is it? In a visit. In a bus. Ah, in a bus. To a castle. Okay. Number two. The castle that they visit was near? The sea. The sea. Okay, the next one. Mr. Park gave everyone Joyce. 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 Okay. The children look at the different parts. Different parts. Okay, different parts of the car. Se acabó la carga. Ya no hay. Ve, ya no hay. Por ahí se acabó. Tiene el micrófono encendido, no sé si lo podemos apagar. Gracias. Okay, número 5. Some of the children had run. Run. A race. Okay. And number 6. I'm just writing what you are telling me, okay? Number 6, Paul. Hurt his leg. Okay, fall. Hurt. I can listen. Hello? His leg. Mr. Tika, fíjese que no, no sé si, si seré solo yo, pero no se le escucha muy bien el audio. I will write in the chat. Bien. Denme un segundo. Quiero comprobar. Hola. Mr. Tickle sent a message. Oh, okay, okay. I will check it. Oh, okay. Okay, there we have. And the number 7. Number 7? Horse. Okay. Horse. Very good. So there we have the exercise. Let's check the answer. And here we have 7 of 7. Excellent. Okay, very good. You did it very good. So there we have the image of the story. I will stop sharing and we are going to move to the platform, okay? So let's start with the video conference. I mean, with the topic that corresponds for this video conference.
Okay, here we have the section number 3, in which we were discussing yesterday about the intonation. And I remember that I said that you're going to create also yesterday a conversation similar to the ones that we have here. Some of you did it, some of you don't. But we are going to use the conversations that some of you or of your classmates complete. In this part, in this part, we're going to see, we are going to talk, about preferences, comparisons with adjectives. When we use preferences and in comparisons with adjectives, it's because we are going to take a decision between one or more than one thing or situation, could be also, in order to choose one, just one. For instance, I can ask Mr. Tikas, which one do you prefer? Okay, juice or Coca-Cola? I prefer Coca-Cola. Okay, the answer will be using the same verb that we are using for asking. I prefer, and we say, because we have choose one of the options there. So in that way, we are going to be expressing preferences. There is another way in order to express preferences. We can change that sentence, that structure into the following. We can say like, which one do you like better? Or which one do you like more? The answers are going to be based on the structure that we are using. Because in this one, we're going to say, I like the leather one better. Or I like the leather one more. So that's those are two different options that we use for expressing and asking preferences. So instead of saying, for instance, one, we can identify what are we referring to. For instance, I can say to Mr. Valdez, which smartphone do you like more? I like more Android. Okay, you're going to say like following the same structures. I like the Android. Okay. Okay, the Androids. And iOS, I like Samsung, I like Xiaomi. Okay, you can start saying like those things, and we have to add also better or more. I like Xiaomi, or we can say like, I like Xiaomi ones better, or I like Android ones more, something like that. Just for giving an example of how we are going to answer. We have to also add better and more in order to identify which one have you decide, or which one is from your preference. Okay, is it clear? ¿Está claro? Yes, it's clear. Okay. I like Xiaomi for it's one the cheap is more, and Samsung is more expensive. So, okay. Very good. Excellent. Thanks a lot. Okay, so luego tenemos en otro apartado
expresiones que utilizamos nosotros para hacer comparaciones entre un objeto con otro que podría ser similar a ese o tener cierta relación para poderlos comparar. Por ejemplo, en una oración, en una expresión que nosotros podamos utilizar, Yancy, adelante. Can you write exercise teacher, please? What do you mean? Comparative. Comparative adjective with adjective. Ah, if I can share to you the comparative adjectives? Yes. So we're going to check it here in this, sorry. Maybe you can see here. Just give me a moment. I'm going to make bigger. Okay. Here we have some of them. Like cheaper, nicer, prettier, bigger, stylish are some of the comparative adjectives that we have. But we have more than the ones that we have on the slide. But these are the ones that we are going to focus right now because those are the ones that we have for the examples that we have in this slide, okay? So, cuando nosotros hablamos acerca de los comparativos, decíamos que era porque íbamos a comparar entre un objeto con otro que podría ser de la misma categoría o que compartan algo en especial que pueda ser utilizado para hacer dicha comparación. Teacher. Sí, dígame. Excuse me. Yo hice mi tarea de eso, de los adjectives comparativos, teacher. I have they have five owned or shops. Tengo cinco formas aquí de usar los adjetivos comparativos. Ese fue la tarea que usted parece que dejó, ¿verdad? Sí. Ajá, si gustas, si hay tiempo, se lo digo como lo hice, no sé. De acuerdo, sí, vamos a tener un momento para poder compartir esa actividad. Solamente vamos a terminar, les voy a terminar de explicar esa parte y luego vamos a pasar a esa actividad y ahí nos va a poder explicar muchísimo mejor. ¿Sí? Ok, vaya. Ok, thank you. Dentro de los adjetivos comparativos, son aquellos que nosotros utilizamos, decíamos, para comparar dos objetos, ¿va? Eso lo tenemos claro. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace en inglés? Cuando nosotros queremos utilizar un adjetivo comparativo, es bastante sencillo el agregar el ER o la ER al final del adjetivo que nosotros vayamos a utilizar para comparar. Por ejemplo, tenemos la palabra barato. ¿Ok? Barato. Cuando nosotros, y en este caso es cheap, cuando nosotros vamos a comparar un objeto y queremos identificar cuál de ellos es más barato que el otro, necesitamos agregar una palabra, en este caso es more. Lo que sucede es que nosotros no escribimos more. ¿Por qué? Porque la ER es la que nos está permitiendo crear esa expresión en inglés y traducirla de la manera que lo hacemos nosotros en español. En lugar de decir barato, nosotros, si pronunciamos cheaper con la R al final, el significado de este sería más barato. ¿Ok? Más barato. Aquí hay algunos ejemplos de ello. Pero podemos agregar otros, ¿ok? Por ejemplo,
si nosotros queremos comparar la altura de una persona con otra y queremos identificar cuál de ellos, cuál de, esos, de estas dos personas es más alto, nosotros tenemos para identificar, o la, perdón, la palabra este, alto, nosotros lo podemos identificar con facilidad. Y para agregarle esa palabra más, ¿okay? Para identificar cuál de ellos es el más alto, nosotros simplemente le vamos a agregar el er. Entonces vamos a decir, o vamos a crear una oración, por poner un ejemplo. Marcos es más alto que María. ¿Okay? En inglés, esto nos quedaría como Marcos is taller than María. ¿Ok? Si vemos ahí, no estamos agregando el more. ¿Por qué no va el more? ¿Por qué? Ah, porque el more ya va dentro de la palabra que se le conoce como adjetivos comparativos. ¿Sí? Or teacher, or is, or have two syllables. Sí. El more, yes. Exacto. Diusi, cuando la palabra tiene dos sílabas. Exactamente. Ahora va, entremos a lo que nos dice este Don Julio. Hay ciertas reglas que nosotros debemos seguir con el objetivo de no cometer errores gramaticales a la hora de escribir o a la hora de pronunciar. Hay ciertas como reglas, parámetros que nosotros debemos cumplir para utilizar este more en cada una de las oraciones. Y vamos a lo siguiente. Número uno. La palabra que nosotros, a la cual nosotros le vamos a agregar el er debe ser de por lo menos dos sílabas. No más de dos sílabas. ¿Sí? Estamos hablando de una sílaba o dos sílabas. Tenemos unos ejemplos aquí. Chip es una sílaba. ¿Ok? Pretty, ahí son dos sílabas. Ese es el primer detalle que nosotros vamos a tomar en cuenta. Si nosotros tenemos la palabra chip, entonces le agregamos el er y nos va a quedar como chipper. Si nosotros tenemos una palabra que termina con e, nosotros simplemente le vamos a agregar la r. ¿Sí? Así no se quedaría esta. No vamos a agregarle otra e, sino que vamos a quedarnos solo con esa. La tercera regla que nosotros debemos recordar es que cuando una palabra termine con una I griega, nosotros la vamos a sustituir por una I latina. Y luego vamos a agregar el er. ER o ER en inglés. ER. ¿Sí? Existe otra regla que también debemos recordar. Que esta, vamos a tener mucho cuidado por lo siguiente. Existen palabras que su estructura es consonante, vocal, consonante. Porque corresponde a una sola, sílaba. ¿Okay? Consonante, vocal, consonante. ¿Qué sucede en este pequeño detalle que nosotros tenemos aquí? Si nosotros tenemos eso y cumple los parámetros, vamos a tener que duplicar la última sílaba, ¿sí? Vamos a duplicar la última sílaba y le vamos a agregar el ER. Un ejemplo de ello es la palabra big, que de hecho ustedes lo tienen en pantalla ahorita. Bigger. Sí, tenemos consonante, vocal consonante. Y para poder agregarle el more con el ER, hemos duplicado, ¿qué letra? ¿La letra? La última sílaba. La última sílaba, en este caso es la letra G. Y le hemos agregado el ER. Esas son reglas que nosotros debemos manejar para poder cumplir con estos parámetros de poder agregar el more a estos adjetivos comparativos. Ahora hay otro detalle. Sucede que cuando nosotros tenemos una palabra que tiene que tiene más de dos sílabas, nosotros ya no le podemos agregar el ER. ¿Ok? No se puede.
¿Qué hacemos entonces? Le agregamos aquí, el more. Aquí, exacto. Aquí nosotros le debemos agregar el more antes del adjetivo. ¿Sí? Por ejemplo, una palabra, perdón, un adjetivo largo puede ser como beautiful. Okay. Beautiful. ¿Sí? Tiene tres sílabas. ¿Qué hacemos? No le podemos, es incorrecto decir beautifuler, ¿ok? Es incorrecto. ¿Qué hacemos entonces? Le agregamos el more antes de la palabra, antes del adjetivo. More beautiful, ¿ok? Ahí tenemos nosotros esas reglas que nos van a ayudar a crear los adjetivos comparativos. Ya vamos a ponerlos en práctica, ¿sí? ¿Tienen alguna consulta de momento? No. Teacher. Sí, dígame. Entonces sería después de dos sílabas se le agrega more. Sí, después. O de sea, así la palabra more. Sí, cuando estamos utilizando más de dos sílabas, vamos a utilizar la palabra more más el adjetivo more beautiful. ¿Ok? Gracias. More, dígame un adjetivo que podamos utilizar. Interesting, ¿ok? More interesting. Hay interesting. Tenemos tres sílabas. Entonces no podemos agregarle el R. Debemos decir more interesting. Otra palabra puede ser intelligent. ¿Ok? More intelligent. ¿Sí? Excelente. Muchísimas gracias, don Julio, por ayudarme en esa parte. Bien, ahí tenemos nosotros eso. Veamos. Vamos ahorita a ver el video, ¿sí? Y luego les voy a compartir unos ejercicios que vamos a resolver en equipo. Yo voy a crear los equipos ahorita, voy a crear las salas y vamos a trabajar de esa manera, ¿sí? Van a ser tríos. By the end of this lesson, you will be able to comprehend and use comparative adjectives. Hi everyone, as I told you last class, we will talk about how to express preferences in English as well as to compare. Let's see. Preferences. Comparisons with adjectives. Which one do you prefer? I prefer the leather one. Which one do you like better? I like the leather one better. Which one do you like more? I like the leather one more. That one is cheaper than the wool one. This one is nicer than the wool one. The leather jacket is prettier than the wool one. It looks bigger than the wool one. It's more stylish than the wool one. Spelling. Cheap. Cheaper. Nice. Nicer. Pretty. Prettier. Big. Bigger. To express preferences in English, we may say, I prefer, I like. Which one do you prefer? I prefer the leather one. Which one do you like better? I like the leather one better. When we want to compare, we use the adjective in its comparative form. We use adjective plus er plus than. Small, smaller than. This dress is smaller than the other one. I recommend for you to study the adjectives in English in its comparative form, so you're able to compare anything you want. I also want you to work with this, cheap, old, and new. These are adjectives. Find out its comparative form and make comparative sentences using these three adjectives. Write them down in our discussion box. Micrófono, teacher. Thank you. Thank you, Miss. I was telling you that here we have three different words. Those are adjectives, okay? Can you tell me what could be a possible
form in order to create the comparative adjectives using these words. We know the first one, right? Cheap. Cheap in as a comparative adjective is cheaper. What about old? Older. Older, okay. And what about new? Newer. Newer, okay. Okay, very good. So let's move to the breakout rooms. Any question, teacher? Okay, tell me. So. The new es digamos una sílaba, pero no es igual a big. Allí no se duplica la W. Okay, yes. The thing is here, we have aquí tenemos un fenómeno. Que la palabra new no corresponde directamente a un consonante vocal consonante debido a su pronunciación. ¿Sí? Si usted pronuncia la palabra, estamos diciendo new. Como una U. Como una U. Entonces, okay. ¿Qué sucede? Nosotros identificamos esta palabra como una consonante vocal-vocal. Es por eso que nosotros no podemos duplicar la última sílaba. Solo teacher, sí, dime. Is irregular. No, no es irregular. No. Simplemente okay. No cumple la regla que dice que debe contener una consonante vocal consonante. No sé si me doy a entender con eso. Yes, entonces, teacher, sería la excepción. No, no es la excepción. Porque es debido a su pronunciación. O sea, en inglés, lo que sucede es que muchos consonantes muchas veces se convierten en, lo podemos llamar vocales, porque en este caso, vamos a identificarlos por medio de los sonidos y no por lo que nosotros vemos como letras, ¿sí? No sé si me doy a entender con eso. Sí. Yes. Sí. ¿Ok? Vaya. Entonces, teacher, ¿sí? es correcto decir newer. Newer, yes, es correcto. Okay. Sí, es correcto decir. Solo que con solo una W. Solamente con una W, porque la W no se pronuncia, perdón, la W se pronuncia como una vocal, no como una consonante dentro de esa palabra. ¿Ok? Entonces, estamos ahí. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? ¿Alguien tiene otra consulta? No. Vaya. Ya tengo por aquí los grupos del breakout room. Les había mencionado que iban a ser 3 participantes por cada una de las salas. Bien. Antes de irnos ahí, vamos a trabajar. Perdón, les voy a enviar los ejercicios que vamos a trabajar, disculpen. ¿Ya pudieron verificar si recibieron el enlace en el
en el chat box? Yes, yes. Sí, ya está. Vale. Si pueden, por favor, compártanlo en el grupo de WhatsApp, si me hacen el favor. Please, please. Muy bien. Ahora con su compañero, como son 20 ejercicios, con su compañero, perdón, son 10 ejercicios, 10 oraciones, me estoy confundiendo, 10 oraciones, así que repártanselas o verifíquenlas, cómo las van a resolver cada uno de los grupos, y cuando regresemos vamos a traer la respuesta, ¿sí? Si necesitan ayuda, solamente presiona el botón que tiene un símbolo de interrogación. Y de esa forma me van a estar llamando a mí para poder asistirlos. ¿Ustedes pudieron ingresar a las salas? ¿Hay alguien aquí con problemas para ingresar a la sala? Miss Ventura. Ah, ok. So, it's okay, Miss. Bye-bye. Blessings. Thank you, Dana. Y aparecen en español. Ajá. No tendrían que ser en inglés. ¿Tienen algún problema con ejercicios? Veo que por aquí me están comentando que les aparecen en español. Ajá, será por el internet. No, es por el teléfono. Por ejemplo, a mí me puede hacer el cambio de español a inglés. Sí, yo creo que tal vez tiene activado el traductor de forma automática. Mi hijo lo tiene en español. Pero... Yo creo que es porque tiene el traductor activado. ¿Sí? Ya, ya está. Ok, de acuerdo. Hola, ¿cómo vamos con los ejercicios? Ya voy por la última. Por el último, ok. Resolviéndolo. Tiro.
Hola, ¿cómo vamos con los ejercicios? Hola. Los estamos resolviendo, teacher, pero bueno, yo lo escribo y según lo que me explicó la compañera, pero me parece que está mal. Una consulta, ¿de casualidad los ejercicios no le estarán apareciendo en español? No. No, están en inglés. Tenía un grupo anterior que tenía las oraciones en español. Vaya, díganme cómo les puedo ayudar. Yo entendí que cuando el adjetivo es, ¿verdad? ¿Sí? Es de más de dos sílabas, se le agrega more antes del adjetivo. Así es. Entonces, eso es lo que le estoy explicando a la compañera. Y cuando le doy chequear, a mí sí me da un chequecito. Vaya, pero dice que ahí ya no. Confundido de adjetivo. ¿Cuál es el adjetivo que tiene usted, Jacqueline? Dog are, y ella me explicó que tenía que poner intelligent. Pero more. ¿Qué es lo que es? Voy a... Ah, ya entendí. Ajá. Ya le entendí. Ajá. Creo que hacía falta la palabra more, ¿verdad? Sí. Sí, ajá. Okay, de acuerdo. Si usted coloca la palabra more, se supone que debería de marcarle correcto. Pero no la puedo, ya no la puedo modificar. Ya no me aparece el teclado cuando intento. Lo que puede hacer es actualizar la página. De esa forma sí le va a aparecer. Como solo la palabra. Sí. Si le da clic en el cuadrito, no le da para borrar. Es que lo que sucede es que cuando ya le da clic en chequear, ya no le permite volver a escribir. O sea, le aparece como incorrecta y le va a quedar así. Ah, pero a mí sí me aparece, yo sí puedo borrar las letras. Porque usted la tiene correcta. Ah, bueno. Ok. Me voy a mover de sala. Ah, ya. Gracias. Ah, correcto. Está bien. My last class is more boring than my. Muy bien, solo vamos a esperar que se une el resto de sus compañeros. Les voy a dar una última indicación. Muy bien, al parecer creo que ya la mayoría está aquí, ¿verdad? Chicos, la última indicación que les voy a dar sobre este ejercicio es el siguiente. Vamos a completarlo fuera de la videoconferencia.
y usted, pues, si lo logró terminar, solamente escriba los nombres con quien estaba trabajando. Si no lo logró terminar, póngase de acuerdo con su compañero y termínelo. Cuando lo termine, envíe la evidencia con el nombre de sus compañeros. Ahí tienen usted los números, pueden preguntar con quién estaban trabajando, los nombres. Y para el día de mañana, el día de mañana es viernes. Para el día de mañana no vamos a tener videoconferencias, estaríamos viéndonos hasta el próximo lunes, que sería la tercera semana de videoconferencias, y en las que esperaríamos, pues con parte de inglés corporativo, que ya estuviesen terminadas la sección número 3. Recuerden que en las videoconferencias solamente estamos viendo los reviews, estamos viendo temáticas que aparecen dentro de la plataforma, pero los cuales usted puede resolver viendo los videos, consultando información adicional, si usted gusta, en diferentes fuentes. Si no es posible solventarlos de esa manera, me puede preguntar a mí. Yo con gusto voy a estar disponible para ayudarles y guiarles a que puedan solventar los ejercicios. Pero resolverlos dentro de su propio ritmo de trabajo. Lo que significa que si usted quiere invertir bastante tiempo en la plataforma, lo puede hacer. Si usted quiere terminarlo en una semana en la plataforma, lo puede hacer. Si quiere terminarlo en un día, también lo puede hacer. La idea es de que ustedes trabajen esos ejercicios y logren obtener al menos el 80% de los ejercicios completos. Ya luego se queda viendo las videoconferencias, asistiendo a las videoconferencias, y pues de esa manera usted va teniendo la notificación y el puntaje referente a las asistencias, las cuales también deben ser incluidas al final pues del curso. Así que eso sería todo por esta noche. No sé si haya o si tengan ustedes alguna pregunta. ¿Hay preguntas? Recuerden que pueden ser preguntas sobre la plataforma, algún ejercicio que no haya podido resolver, preguntas sobre la clase de hoy. Pues, es independiente, yo con gusto estoy para ayudarles y guiarles en el proceso. ¿No preguntas? Yo. Sí. Adelante. Pero es como quizás llamaría a la oficina porque ¿sí? En el curso anterior, cuando completamos el 100% de la plataforma, nos daba la opción ya de ingresar al certificado. Sí, así es. Lo puede solicitar. En este caso, quizás habrá que ir, perdón, a retirar. Mire, se supone, de la información que yo manejo, porque le tendría que averiguar, se supone que usted cuando termina los ejercicios de la plataforma y ya obtiene el 80%, cuando ya cumple el 80% exactamente, le aparece una opción en la cual usted puede solicitar su certificado. Tengo entendido que este se genera de forma automática. Y le aparece a usted, no sé si en archivo PDF, para que lo pueda descargar. Y con ese, pues ya el comprobante de que usted ha cursado esta materia, este nivel, perdón, que es preintermedio 1. ¿Sí? Correcto. Por eso decía, mejor voy a llamar. Sí. Sí, porque realmente sí, yo desconozco. Administrativo. Sí, es ya más del área administrativa, como usted lo menciona. Sí, pero tenía esa inquietud, si había escuchado algo. Lo que puedo hacer yo, y con todo gusto lo voy a hacer, es averiguar con don Jimmy. Le voy a preguntar cómo se está manejando de momento y yo le traslado la información. Está bien, muchas gracias. Bueno,
Bien, entonces si no hay más preguntas, doy por finalizada la videoconferencia y desearles pues a cada uno de ustedes un feliz fin de semana y nos estaremos viendo hasta el lunes, así que bendiciones a todos. Pasen muy buenas noches. Good night. Happy weekend, everyone. Thank you, sir. Thank you.